Bienvenidos a esta tercera sesión ordinaria de este Consejo. Hoy día 31 de agosto, siendo las 11 horas con 14 minutos, le solicito al señor secretario proceda a tomar la lista de asistencia y verificar la existencia del quórum legal para sesionar. Conforme le instruye, señor presidente. Consejero presidente Arturo Meraz González. Presente. Consejeras y consejeros electorales, consejera Georgina Ávila Silva. Presente. Consejera Claudia Arlet Espino. Presente. Consejera Frida Libertad Licano Ramírez. Presente. Consejero Gerardo Macías Rodríguez. Presente. Consejero Saúl Eduardo Rodríguez Camacho. Presente. Consejero Gilberto Sánchez Esparza. Presente. Por el Partido Acción Nacional, Adamirian Aguilera Mercado. Presente. Por el Partido Revolucionario Institucional, José López Villegas o Alonso Benjamín Carabeo Yunes. Por el Partido de la Revolución Democrática, Luis Pavel Aguilar Reinal o Noemí Aguilar Rayos. Por el Partido del Trabajo, Rubén Aguilar Jiménez o Samuel Eduardo Gutiérrez Martínez. Por el Partido Verde Ecologista de México, Eber Quesada Flores. Por el Partido Movimiento Ciudadano, Javier Alejandro Gómez Vidal o Miguel Alberto Vallejo Lozano. Por el Partido Morena, Hugo Obed Salas Holguín. Presente. Por el Partido Nueva Alianza Chihuahua, Edwin Yair Aldama Moreno. Presente. Se certifica que se encuentran la totalidad de los integrantes del Consejo Estatal con derecho a voz y voto y por ende existe quórum legal para sesionar. Gracias, señor secretario. Se declara formalmente instalada esta tercera sesión ordinaria por existir el quórum legal necesario. En consecuencia, los acuerdos que se tomen aquí serán válidos. Le solicito al señor secretario se sirva a dar lectura al orden del día, al proyecto de orden del día. Como conforme lo solicita, señor presidente, el orden para esta sesión es del tenor literal siguiente. Punto número uno, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia del quórum legal. Punto número dos, lectura del proyecto del orden día, modificación o aprobación en su caso. Perdón. Punto número tres, proyecto de acta de la séptima sesión extraordinaria de 2019, modificación o aprobación en su caso. Punto número cuatro, proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, por el que se aprueba el dictamen que emite la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana de dicho ente público, por el que se determina el procedimiento de selección del ayuntamiento destacado en instrumentar mecanismos de participación ciudadana como propuesta para la integración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado. Punto número 5. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativo al recurso de revisión de clave IEE-REV-02-2019 promovido por María Elena Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes Chávez y Alonso Bazanete Villalobos en contra de la presunta omisión de cumplimiento del consejero presidente de dicho ente público a la diversa determinación de clave IEE-CE-21-2019. Punto número 6. Proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-04-2019 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Alonso Rix Baeza en su carácter de diputado federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Partido Acción Nacional. Punto número 7, proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-05-2019 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de María Eugenia Campos Galván, presidenta del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Job Quintín Flores, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Juárez, y el Partido Acción Nacional. Punto número 8, asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está a la consideración de ustedes este proyecto de orden del día. Si tuvieron alguna observación, estoy a sus órdenes. Si no lo hubiera, señor secretario, someta a la consideración el proyecto mencionado. Conforme le instruye, señor. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense. Ah, perdón. Está a su consideración. Ay, la...
No, porque vamos a votar el proyecto de orden del día. Sí. Está a su consideración el proyecto de orden del día. Sí, aquellos que estén por la afirmativa, a favor de hacerlo saber de la manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros el orden del día de esta sesión. Señor presidente, le solicito autorización para solicitar a este consejo la dispensa de los asuntos de los documentos que fueron previamente circulados. Formule la consulta, señor secretario. Consejeros y consejeras electorales, está a su consideración la propuesta para que se dispense la lectura de los proyectos previamente circulados a fin de entrar directamente a la consideración de los mismos. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos la dispensa de la lectura de los proyectos previamente circulados. Gracias. Prosigamos con el orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es el relativo al numeral 3, proyecto de acta de la sesión de la séptima sesión extraordinaria de 2019, modificación o aprobación en su caso. Gracias a la consideración de todas y todos ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer alguna observación, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentario, señor secretario, somete a la consideración de consejeras y consejeros el proyecto. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la aprobación del proyecto de acta de mención. Los que estén de acuerdo, por favor, sí van a hacerlo alzando la mano. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad el proyecto de acta presentado. Gracias, señor secretario. Continuamos, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, porque se aprueba el dictamen que emite la Comisión a las actividades de educación cívica y participación ciudadana de dicho ente público, por el que se determina el procedimiento de selección del ayuntamiento destacado en instrumentar mecanismos de participación ciudadana como propuesta para la integración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado. Gracias. Derivado de que este punto y los siguientes implican proyectos de resolución, les propongo a este consejo y someto a la consideración de ustedes circular los proyectos correspondientes y abrir un receso hasta por 30 minutos para que den cuenta de ellos y poder entrar a la discusión directamente. Si tienen a bien algún comentario. Si no lo hubiera, señor secretario, someta a la consideración la propuesta. Claro que sí, señor. Nada más para hacer constar que se ha sumado a los trabajos de esta mesa de parte del Partido del Trabajo, Samuel Eduardo Gutiérrez Martínez. Y que asimismo en los dispositivos electrónicos se encuentran los proyectos aludidos. Conforme lo estudio, presidente, someto a la consideración de los de las consejeras y consejeras la propuesta del receso por media hora para el análisis de los proyectos correspondientes. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos en la propuesta de receso mencionada. Se declara un receso siendo las 11 horas con 21 minutos hasta por 30 minutos.
Siendo las 11:53, reanudamos la sesión. Sí. Para dar cuenta de que se incorporaron a los trabajos de esta mesa por el Partido Verde Ecologista de México, Eber Quesada Flores, y por el Partido Revolucionario Institucional, Alonso Benjamín Carabeo Yunes. Gracias. Señor secretario, dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto que nos ocupa, por favor. Resuelve, perdón. Se aprueba el dictamen de la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana de esta autoridad comicial local relativo al procedimiento de selección del Ayuntamiento destacado en instrumentar mecanismos de participación ciudadana como propuesta para la integración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua, mismo que obra anexa a la presente determinación y forma parte integral. Segundo, se aprueba el procedimiento de selección del Ayuntamiento destacado en instrumentar mecanismos de participación ciudadana como propuesta para la integración del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado, en los términos del documento anexo al presente. Tercero, comuníquese la presente determinación a la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de Participación Ciudadana del Estado y notifíquese en términos de ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está a la consideración de ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Si no hay comentarios, señor secretario, sírvase consultar la votación. Conforme le instruye, señor presidente. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración la propuesta del el proyecto de resolución presentado. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos la resolución de cuenta. Gracias, señor secretario. Continuamos con el siguiente punto, por favor. El siguiente punto es el proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativo al recurso de revisión de clave IEE-R EV-02-2019, promovido por María Elena Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes Chávez y Alonso Basanete Villalobos, en contra de la presunta omisión de cumplimiento del consejero presidente de dicho ente público a la diversa determinación de clave IEE-CE21-2019. Gracias. Con fundamento en el artículo 51, numerales 1 y 2 del reglamento de sesiones de este consejo, le formulo a consejeras y consejeros y demás integrantes solicitud de excusa para conocer y votar el proyecto promovido por María Elena Cárdenas Méndez, Julieta Fuentes Chávez y Alonso Basanete Villalobos en contra de la presunta omisión del suscrito a la determinación de clave IEE-CE21-2019. Lo anterior en observancia al principio de imparcialidad que estatuye el artículo 116, fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que al ser la autoridad responsable puede generarse un interés personal en su resultado. En términos del artículo 25 del reglamento de sesiones, para efectos de dirigir la sesión en el punto quinto de esta sesión, designo como consejero presidente suplente a la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez. Someta a la consideración de consejeras y consejeros la propuesta. Se encuentra a la consideración de las consejeras y consejeros la propuesta de excusa del ciudadano presidente. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Ha sido aprobado por unanimidad de votos la propuesta de excusa. Consejera electoral, si toma la voz. Buenos días todavía a todas, a todos. Señor secretario, proceda a dar lectura. Consejera, perdón. Sí, perdón, gracias, consejera presidente.
Igual con fundamento en el artículo 51, incisos 1 y 2 del reglamento de sesiones de este instituto, solicito también la excusa para conocer del presente asunto en virtud de la relación laboral sostenida con una de las partes. Secretario Ejecutivo, pediría usted, por favor, sea tan amable de someter a votación la excusa que solicita la consejera. A la consideración de las consejeras y consejeros electorales, la solicitud de excusa para participar en el asunto de la consejera Georgiana Ávila. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad del resto de los consejeros la propuesta de excusa de la consejera Georgiana Ávila. Proceda a dar lectura a los puntos resolutivos, por favor, secretario. Conforme le instruye. Primero, se sobresee el presente recurso de revisión por los razonamientos expuestos en el considerando cuarto de la presente determinación. Segundo, perdón, se hace del conocimiento de las partes que el medio de impugnación que procede contra la presente determinación es el recurso de apelación previsto en el ordinal 307, numeral 1 de la Ley Electoral Local, mismo que podría interponerse entre los 4 días contados a partir de que surta efectos la notificación de la presente. Tercero, notifíquese en términos de ley. Es cuanto. Gracias, señor secretario. Estoy a sus órdenes en primera ronda. Si alguien desea hacer algún comentario. No habiendo comentarios, señor secretario, sírvase tomar la votación, por favor. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de cuenta. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo alzando la mano. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros presentes el proyecto de resolución de cuenta. Muy bien. Pediría al señor presidente, a la consejera electoral Georgina Ávila Silva, si pueden incorporarse a los trabajos de esta mesa, por favor. Gracias, consejera. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, señor secretario. Conforme lo instruye, señor presidente, el siguiente punto en el orden del día es el relativo al proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-04-2019 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de Miguel Alonso Rix Baeza en su carácter de diputado federal, el Gobierno del Estado de Chihuahua y el Partido Acción Nacional. Sírvase de dar lectura a los puntos resolutivos, por favor. Conforme instruye, señor presidente. Primero, se declaran inexistentes los hechos e infracciones denunciados por el Partido Revolucionario Institucional atribuidas a Miguel Alonso Rix Baeza, diputado federal, Gobierno del Estado de Chihuahua y Partido Acción Nacional, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, se hace el conocimiento de las partes que el medio de impugnación que procede contra la presente determinación es el recurso de apelación previsto en los ordinales 307, numeral 1 y 358 de la Ley Electoral, mismo que podrá interponerse dentro de los 4 días siguientes contados a partir de que surte efecto la notificación de la presente. Perdón. Tercero, notifíquese la presente resolución en términos de ley. Es cuanto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Está a la consideración de ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer algún comentario en primera ronda, estoy a sus órdenes. Si no hubiera comentarios, señor secretario, someta a la consideración el proyecto. Perdón. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de cuenta. Aquellos que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros y consejeras electorales el proyecto de la cuenta. Continuemos, señor secretario, por favor. El siguiente punto del orden del día es el proyecto de resolución del Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua relativa al procedimiento sancionador ordinario de clave IEE-PSO-05-2019 promovido por el Partido Revolucionario Institucional en contra de María Eugenia Campos Galván, presidenta del Ayuntamiento del municipio de Chihuahua, Job Quintín Flores, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Juárez y el Partido Acción Nacional. Gracias. Tenga bien dar cuenta de los puntos resolutivos, por favor.
Conforme le escribí, señor. Resuelve. Primero, se declaran inexistentes las infracciones denunciadas por el Partido Revolucionario Institucional atribuidas a María Eugenia Campos Galván, presidenta del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua, Jom Quintín Flores, presidente del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Juárez, y el Partido Acción Nacional por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente determinación. Segundo, se hace el conocimiento de las partes que el medio de impugnación que procede contra la presente determinación es el recurso de apelación previsto en los ordinales 307, numeral 1 y 358 de la Ley Electoral Local, mismo que podrá interponerse dentro de los 4 días contados a partir de la notificación de la presente. Tercero, notifíquese la presente resolución en términos de ley. ¿Es cuanto, señor presidente? Gracias, señor secretario. Está a la consideración de ustedes este proyecto. Si alguien desea hacer uso de la voz en primera ronda, estoy a sus órdenes. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Gerardo Macías Rodríguez. Muchas gracias, presidente. Solamente para anunciar mi voto particular en términos del artículo 43, numeral 3 del reglamento de sesiones de esta autoridad electoral. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz en primera ronda? Tiene el uso de la voz el ciudadano representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente, con su venia, consejeros, compañeros representantes de partidos políticos. Guardé mi intervención para en este momento, dado que el proyecto que antecedió el inmediato junto con este tiene una relación con otro que se acaba de resolver en el Tribunal Electoral hace escasos días, el lunes, e incluso también hago un pronunciamiento respecto a la falta de congruencia, de motivación, de fundamentación, dado a que en los mismos informes junto con precisando aquel asunto y estos asuntos, se está dando por asentado en los informes tanto del gobernador, de la oficina del gobernador, como la del Comité Municipal del PAN, que existió el evento, que existió la presencia de dichos personajes, y eso tiene relevancia para la violación del 134 constitucional. Y aquí me llama la atención que incluso llaman a la presunción de inocencia que debe observarse en el procedimiento sancionador electoral, que sí, que si bien es cierto existe, sin embargo, lo que agrava como un agravante es el tiempo, la modalidad del tiempo, si se encuentran precampañas, campaña o no en proceso, pero la violación existe, es atribuible a una sanción evidentemente, sin embargo, pues como lo he venido mencionando, recurriremos a la instancia jurisdiccional pertinente para hacerlos valer. Es cuanto. Gracias. Gracias, señor representante. ¿Alguien más? Tiene el uso de la voz la ciudadana representante del Partido de Acción Nacional. Buenas tardes. Yo quiero nada más comentar que efectivamente tienen cierta relación los expedientes que maneja el compañero del PRI, del tribunal. Sin embargo, es muy importante destacar que el tribunal determinó que se confirmaba el dictamen o la resolución emitida por este instituto. ¿Por qué? Porque no hubo tal violación y privilegió los derechos del gobernador para asistir a un evento meramente partidista, sin fines proselitistas, que no entiendo por qué el compañero del PRI lo trae a colación ahorita, pero bueno. En cuanto al expediente del diputado Rix y de la presidenta María Eugenia Campos, bueno, aquí tendría primero el Partido Revolucionario Institucional que acreditar que ocurrieron los hechos, porque lo único que está presentando como prueba son simples capturas de pantalla. Y en algunos de los casos ni siquiera pueden ser localizadas por parte de la autoridad electoral al momento en el que pueden dar fe de los hechos que se están asentando. Entonces es muy complicado para la autoridad electoral creer solamente en la palabra del Partido Revolucionario Institucional, quien no sustenta su denuncia en ningún medio probatorio que sea suficiente o fehaciente o creíble por lo menos de que existieron las infracciones. Gracias, ciudadana representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz en primera ronda? Tiene el uso de la voz el ciudadano representante del Partido Morena. Buenas tardes, compañeros, consejeros, presidente. Solo para hacer una pequeña observación en este último expediente 05-2019 respecto a lo relativo a que no existen elementos de convicción suficientes para acreditar las publicaciones que hizo este funcionario municipal. Sin embargo, considero errónea la justificación jurídica porque recordemos que la jurisprudencia 12 del 2015, emitida por el Tribunal, la Sala Especializada, nos maneja los elementos
de la propaganda personalizada, precisamente. Uno de ellos es el personal. Entonces recordemos que nada más es suficiente con la emisión de voces, imágenes, etcétera, para tenerlo por acreditado. Entonces, consideramos errónea la justificación jurídica que se le otorga a este considerativo. ¿Es cuánto? Gracias, ciudadano representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz en primera ronda? ¿En segunda ronda? Tiene el uso de la voz el ciudadano representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. Sin ánimo de entrar en debate y en discusión, que no es el momento ni es pertinente hacerlo. Aquí lo que se discute es las horas y días hábiles y la asistencia, como el informe de la oficina del gobernador y la oficina de la alcaldesa, fue en hora y día hábil. Por la investidura que tienen los titulares de los poderes ejecutivos, estatal, municipal, incluso federal, son facultades ejecutivas que tienen a su mando diversos recursos humanos, recursos materiales y que pueden usar a discreción. Entonces, la misma sala y en distintos criterios ha dicho que para ellos no se trata de una maximización del derecho de asociación o de derechos políticos, sino se trata de un respeto a la equidad entre la función pública, gobierno y los partidos políticos, la esfera de competencia. Y también ha referido en una línea jurisprudencial del año pasado que para ello existen los domingos. Entonces, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes y sábados, debe haber un respeto a justamente a estos principios. Esto doy cuenta. Gracias, ciudadano representante. ¿Alguien más en segunda ronda? Tiene el uso de la voz la ciudadana representante del Partido de Acción Nacional. Bueno, yo quisiera nada más precisar de cuál expediente estamos hablando, ¿del del gobernador o del de la presidenta? Porque el del gobernador, hasta donde yo sé, ya fue resuelto por el tribunal. A lo mejor el compañero, el PRI, no está enterado y por eso lo trae a la mesa. Entonces, hablando del expediente de la presidenta municipal, yo pienso que es muy claro lo que establece el dictamen y además lo que existe en el expediente. El expediente se tiene que acreditar, se tiene que acreditar cuándo ocurrieron los hechos, dónde ocurrieron los hechos, y no se están acreditando por parte del representante del Partido Revolucionario Institucional, que son cuestiones legales esenciales que tenemos que tener en cualquier expediente, independientemente de jurisprudencias o no. Tiene que acreditar la existencia del hecho. Y en este caso, no lo está acreditando. Gracias, ciudadana representante. ¿Alguien más que desee hacer uso de la voz en segunda ronda? ¿En tercera ronda? Si no hubiera comentarios, señor secretario, sírvase de consultar la votación. Consejeras y consejeros electorales, está a su consideración el proyecto de cuenta. Aquellos que estén por la afirmativa, favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Aquellos que estén en contra, se hace constar que el proyecto de cuenta fue aprobado por mayoría de 6 consejeros con voto en contra del consejero Gerardo Macías. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Avancemos en el orden del día. El siguiente punto correspondería al de asuntos generales. Se hace constar que hasta esta hora en esta secretaría no se ha presentado ningún asunto general a tratar. Se abre la agenda de asuntos generales. Si alguno de ustedes desea agendar algún punto, favor de hacérselo saber al secretario, si son tan amables. Si no, si tiene el uso de la voz, el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, consejero presidente. Únicamente un posicionamiento respecto a lo que se ha venido diciendo sobre la notificación por este órgano al Partido Encuentro Social, conducto honorable Congreso del Estado. Tome nota, por favor. ¿Alguien más que desea agendar algún asunto? Si no hubiera participaciones, señor secretario, denos a conocer la agenda de asuntos generales. Sí, sería un único punto, la propuesta del representante del Partido Revolucionario Institucional, que hiciera un posicionamiento sobre la respuesta que se ha venido dando al tema del Partido Encuentro Social. Está la consideración de ustedes esta agenda, si alguien desea hacer alguna observación. Sométalo a la consideración, por favor. Está la consideración de las consejeras y consejeros, el punto único de asuntos generales, aquellos que estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo de la manera acostumbrada.
Se hace constar que fue aprobado por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros la inclusión del único punto en asuntos generales. Es cuanto, señor presidente. Por favor, del punto a tratar. Si el punto a tratar es el posicionamiento sobre la respuesta otorgada con relación al Partido Encuentro Social. Tiene el uso de la voz el señor representante del Partido Revolucionario Institucional. Muchas gracias, consejero presidente. Como se ha venido insistiendo y ventilándose por medios de comunicación, esta representación tuvo bien solicitar a este órgano que derivaba una jurisprudencia en donde dice que las autoridades que no hayan sido parte de la litis, sin embargo, tengan efectos y tengan que resolver con similitud derivado de las resoluciones, que en este caso es el Congreso del Estado, pues ha hecho de que el Congreso del Estado haya dicho que no habían sido notificados por la Sala Guadalajara sobre la resolución. Creemos pertinente que este órgano pues resulta competente dentro de las facultades para hacerle llegar, correr traslado, vaya, de dicha resolución. Sin embargo, se ha presentado un incidente de ejecución de sentencia para ver los efectos y el alcance de dicha resolución. Si bien es cierto, la resolución dentro de sus puntos resolutivos únicamente dice que notifique esa ley y le corre traslado tanto la revocación al tribunal y a este órgano, sin embargo, no queda claro la laguna sobre el efecto y el alcance. Creemos que parte del ejercicio no nada más democrático, sino también de un Estado de Derecho y del respeto a las resoluciones en su orden, debe de ser también este órgano, un órgano que coadyuve y participe, si bien tengo entendido de que ahorita ustedes están dentro del término para brindar su informe justificado a la Sala Guadalajara, que brinde la certeza de que se haya, en este caso, donde haya existido el Partido Encuentro Social Chihuahua, que es el Congreso del Estado, haya conocido sobre tal resolución, para que ellos determinen lo conducente, y que ellos determinen lo conducente en efectos de la ley orgánica, que el tiempo procesal o el tiempo oportuno es justamente el inicio del periodo legislativo que está próximo a empezar este lunes. Entonces, sí hacer un llamado a este instituto que valore respecto a su informe justificado para que si la ejecución, que la ejecución ya se entiende los efectos, sin embargo el alcance, insisto, hay una resolución, hay una jurisprudencia en la cual nos estamos basando para entrar al estudio de esto y esto de cuenta. Gracias, señor representante. Abrimos una primera ronda de discusión. Si alguien desea hacer uso de la voz sobre el punto que ha tratado el ciudadano representante del Partido Revolucionario Institucional. Tiene el uso de la voz el consejero electoral Gilberto Sánchez Esparza. Gracias. No, nada más para comentar que dicho informe ya fue presentado y no sé si el secretario ejecutivo nos quisiera comentar los términos del mismo. Gracias, señor consejero. ¿Alguien más que desea hacer uso de la voz? Señor secretario, sírvase a atender la petición del consejero electoral. Sí, conforme lo instruye, señor. Sí, efectivamente, la sala regional nos otorga a excitativa del incidente en ejecución presentado por el Partido Revolucionario Institucional, nos otorga un término de 3 días naturales, sí, es mismo que fenecían el día de ayer. Se presentó el informe correspondiente en el cual él solicitaba cuál fue el cumplimiento que nosotros lo dimos, formamos la cancelación correspondiente en el libro de registros de partidos locales, ¿verdad? que es lo que corresponde a esta autoridad, y corrimos traslado con copias certificadas tanto de la promoción presentada en su oportunidad por el representante del Partido Acción Nacional, que hacía esta solicitud de hacer una notificación, y de la emisión del acuerdo correspondiente, conforme al cual pues básicamente se le, en respuesta a su petición, se le comunicó que dentro de las facultades de este órgano no se encuentra en el realizar la notificación correspondiente, ya que las resoluciones emitidas por el propio tribunal electoral son de competencia de ellos, pues del tribunal, ¿sí? Gracias, señor secretario. ¿Alguien más en primera ronda? ¿En segunda ronda? Bien, si no hay más comentarios, ¿algún punto en la agenda de asuntos generales, señor secretario?
Bien agotados los temas y no habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida esta tercera sesión ordinaria de este Consejo, siendo las 12 horas con 18 minutos. Muchas gracias, buenas tardes. Tiene el uso de la voz la consejera electoral Claudia Arlette Espino. Gracias, presidente. Nada más para invitar a todas y a todos, tenemos un evento ahorita a la 1:00 p.m. en Casa Chihuahua con motivo del Día Internacional de Pueblos Indígenas, que fue en días pasados, el 13 de agosto, y ahora el 5 de septiembre, el Día de la Mujer Indígena. Entonces vamos a tener un conversatorio sobre la participación y representación política de pueblos y comunidades indígenas. Nos acompaña gente del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y consejeras y consejeros, entonces están todos y todas cordialmente invitados. Gracias.